Estabas adelante. ¿Y con quién estabas? ¿Con el paterno? Pero como ando un montón de crema, me deslizaba. Ay, ay, ay. Cuando fuiste al baño te hubieras limpiado la crema. Te hubieras bañado ahí. Va, está difícil la situación. Una, pero muy mala, mala, mala. Digo, difícil decisión, pero tiene que hacerse. Y veamos, la Jocelyn va a ser la encargada de eliminar o decir a quién va a eliminar. Aquí no es por edad, ni por negrito, ni porque es muy alto. Paterno. Ah, la llama se apagó, se quedó sin premio ya. Te dijeron negro, te dijeron viejo y te dijeron que estás muy alto. No. Ellos cinco, sí. Sí. Así que hasta ahorita ya los que están aquí llevan $30 seguros de parte de Marco Delgadillo. Gracias. Gracias, Marquitos. Vaya, la Norma ya está cansándose. Ya cansó la Norma. Norma, ¿segura que quiere continuar? O antes que caiga, mejor dice. Bueno, la Jenny nos cansó a las 3, la verdad. ¿Ya? No, de ella nos cansó a las 3, la verdad. Mire, lo que puede hacer es decir usted hasta aquí llego, se lleva sus 30 y le da la posibilidad a la otra que a la Jenny que la reemplace. Segura, segura. Porque después cae Norma, ya no se recupera. Bye. Bye. Vamos a ver. Si le toca una pareja a la Norma. Porque ahorita está cansada. Vamos a ver. ¿Usted cómo se siente? Bien. Bien, potente Sí, me cansó todavía. la Jenny, pero bien. La Jenny. Es que en lo que ella estaba parada, si nosotros Ah, mucho estábamos tiempo duró. colgadas, sí. ¿Cómo se siente? Bien, cansadita, pero bien. ¿Y usted? Anestesiada. Anestesiada, Nada no siente siento, pero nada. sí siento Vaya. Ok, entonces tenemos al diablito. ¿Cómo se siente después de No, esa la lucha verdad. de dos mujeres ahí por usted? La verdad que me sentí como, no sé, bien sofocado por el momento, pero yo dije, tengo la fuerza suficiente para montar hasta siete. Sí, entonces. Siete, un medio va. No, siete mujeres. Señorita, ajá. Señoritas, niñas, dijo Barra. Ok, niña, niña. Niñas, dijo. Entonces aquí estamos, a la orden. Ok. Ape, ¿y usted a su edad, qué se siente haber llegado a la final? Ya con su premio seguro, y nadie lo miraba llegar porque ya está muy viejito, Mire, pero aquí viejo. está todavía. Mire, viejo, la verdad es que la edad no impide que uno pueda tener la fuerza necesaria para aguantar. Ok, ok. Mire cuánto joven está afuera, ve. Sí, mire, mire, mire. Cuánto joven afuera, ve. Y le aseguro que la mayoría está fundido. Mire, todos esos niños, gracias a Dios, han dado porque los han sacado. Mire, aquellos tres, mire, aquellos tres que están ahí, ve. Esa es nuestra que nos ha tocado. Teniendo este montón de hijas, ¿cómo no llega a la final? Vaya. Ok. ¿Listas? ¿Listos, chicos? Ok. Pero es como consolación. Ay, ay, ay. Le tocó. Uy, uy, uy. Qué lanzada la que hizo la Norma. Estoy cansada, Epe. Estaba tan reñida ya. Esto sí ya es. Esta es duradera, segura. Mire, usted la cara no la ponga despertadora antes de tiempo, que le miran el gesto y ahí. Sí, no, no. Usted tiene que ser de démole, de un solo. Y nomás la Norma de subo, usted escálela, no, no se dé por vencida antes, mamá. Ella todavía subieron de Yo lo he hecho antes de este juego, primera vez. ¿Pesor no? ¿Ah? Primera vez. Primera vez, va, mire, experiencia contra. Primera vez haciendo los cholos. Ay, cierto, va.
Ah, pues por eso es que está así un poco insegura. Vamos a ver, aquí está descansando el diablito. ¿Y si le tocó descanso, va? Le tocó descanso. Claro, la verdad que me está para la próxima ya va a ver cómo va a tocar. Bueno, si es que paso a la final. Yo no peso. No. ¿Cuánto pesaba ahorita? Como 140. No, ni he llegado al que vine. 135 pesaba cuando vine. No he llegado. ¿Cuándo viniste? Cuando vine, la primera vez. ¿La primera vez? Ah, sí, no he llegado, 135. O sea, chiquita, relajamos. Esperas estar más gordita. No, pues, así está bien. ¿A cuánto llegaste de delgada? A 120. Pasable. Está bien. Pero me digo, sí, mira, es que para mi altura no. ¿Cómo no? 120 para tu altura. ¡Ya llevo, ya vi! ¡La zanja! ¡Uy, uy! ¡La zanja, don Pey! ¡La zanja! ¡Don Pey! ¡Ay! ¡Vean a Don Pey la zanja! ¡Dese vuelta, Don Pey! Déjeme. ¡Miren la zanja, Don Pey! ¡Ya la tapó, Don Pey! ¡Ah, no! ¡Todavía no la ha tapado, Don Pey! ¡Si le mira la zanja, Don Pey! La zarca, escale, mamá, si así no va a llegar. Tenete ahí y levantarte y poner el pie aquí en la cosa de Pey. Poner el pie aquí en el pie. ¡No! ¡No, zarca, no! Levantate, poné los pies en los de Pey, poné los pies en los de Pey, así, ahí, y ahora sí, reubicate, de arriba, mamá, de arriba, agárrate, ahí, pasar los dos pies, ahí, y un solo salto, y métale, dele, sí puede. Dele, Zarca, son 50, Zarca. Es por 50, Zarca. Ahí, ya lo tiene la mano. Ahora, escale, eso, así, el otro pie, eso, así, Zarca, eso, por el chiquito, eso. Ahora socala, eso. ¡Eso! ¡Bien, Zarca! ¡Ay! ¡Hoy sí la norma está en problema! ¡Está en problema la norma! ¡Vamos, Zarca! ¡La norma está en problema! ¡Vamos! ¡Por el chiquito, Zarca! ¡La norma está en problema! ¡Vamos, Zarca! ¡Esta fue la más emocionante! ¡Esta norma $50! ¡Dele aire a la Zarca porque ha quedado! ¡Y a la norma también aire a la norma porque esto estuvo reñido! ¡Vuela! Buena, Lenorma, estuviste a punto, pero te recuperaste. Descansá ahí sentada, mamá. Estamos a ver. Agua para la Norma. Bueno, no, ya no me respondían las manos ni las piernas. Cuando pero, me quise volver a agarrar ahí, fue un tener. Pero agarraste una fuerza a ver de dónde cuando sí, ya no podía. Es que me dijo el chiquito, me dijo, coja. Miren, cuando la duerme para arriba con la misma pata, ¡flop! ¡Ah, vos le empujaste! En eso. Sí. Ah, tomen eso, agua, hidrátense. Y le puso las piernas aquí. Y empujaste, y en el short también, ahí lo puse, lo bajaba. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ay, un poquito más y te la echaba, que la novia no aguantaba tampoco. Vuela, pero ¿cómo te recuperaste, Norma? Si ya estabas casi en el suelo. Es que me solté de las piernas, yo dije, si me suelta, ella tantito, me suelta, yo me voy para arriba. Es que yo con las dos piernas le tenía que ahí, entonces yo no podía levantar las piernas. Entonces dije yo, cuando media aflojó, di un solo, ¡pum! Porque cuando ella levantó el pie así... Pero la Norma era así un poquito débil, de la mente se cae. Se cae. No, es que no pesan, pero sí tiene resistencia también. Cuando la Norma quiso levantar el pie, con la puntita del dedo le puso yo donde yo estoy viviendo. Usted es el macho y el chucha. Va a estar bueno esto. Ay, no. Ok. ¿Quién? Sí, la Norma. Ahorita la desventaja de la Norma por el cansancio. Pero por trepador la Norma tiene la ventaja. Porque la Norma no cualquiera. También, sí, no, pero también la Yosa se le ha quedado debilitada de la otra. Ahí ya dijo.
ahora yo seguí la norma. Yo otra vez. Es verdad, pues ellas quedaron. Ellas dos. Y no cuando, estas dos, pero, o sea que vienen para una buena lucha ahorita. Sí. No. No, viejo. Eso no tiene tiempo, pa. Ajá, cabal. ¿Y por qué te saqué? Porque la muchacha ya había, pero como no era de aquí, usted la dejó. Ah, vaya, pero había razón. ¿Quién era? Subidora era. Que habían venido fue que la... Ah, es cierto. Ah, ok. Era como... Ah, los que andan aquí. Ajá, ajá. Vaya, ya descansada Norma, ya tomó agua, se hidrató, ya segura, suficiente. Vaya, refrigérese el radiador, hija. Vaya. Reúnanse. No, papá. No le cabe la cabeza. Pero es decisión unánime o solo. No, no, no. Ella. Va a creer que justicia va a ser esa o. Pues, no, 51 y el otro lleva 30 nada más. No, pero es que hemos llegado hasta aquí que ellas elijan, así que vamos a terminar a que ellas elijan. Es algo difícil, pero ni modo. Los dos han guerreado, porque el Pey acaba de luchar con dos y el Diablo luchó con la Jocelyn. ¿Y quién? Y la... Anteriormente con la... Anteriormente conmigo y... Con varias. Y la Angie va, la Jennifer. Están igual, los dos han luchado y ustedes también las dos han luchado. Así que ustedes tienen la decisión a quién de estos dos hombres van a eliminar. El que salga en esta se lleva 30 nada más y el otro se lleva 50.